A partir de un discurso pronunciado por Alviso Campos en Maunabo, comenzó un movimiento de represión hacia los militares del Partido Nacionalista, culminando con uno de los primeros actos de brutalidad policiaca reportados en la historia de Puerto Rico, la masacre de Río Piedras. La resistencia contra el orden aumentaba cada día. El pueblo estaba dividido y la necesidad de buscar una identidad patriótica aumentaba entre muchos. El nacionalismo tomaría nuevos rumbos de luchar por su ideal o al menos de vengar las muertes de los jóvenes. Resultado de esto son Elías Bouchamp e Irán Rosado, quienes el 23 de febrero de 1936 tomaron la justicia en sus manos y se dirigieron al viejo San Juan, donde perpetran el asesinato del coronel Francis Riggs. Como si se tratara de una película de acción, los nacionalistas se jugaron el rol de cómplices y cada uno tomó rumbos separados. Rosado ataca infructuosamente al coronel y Bouchamp actúa como testigo. Ofreciéndole transportación, Riggs tomó el vehículo junto a Bouchamp y este se montó en la parte trasera del vehículo, desde donde lo asesina una vez se arranca la marcha. Elías, bajándose del vehículo, se enfrasca en una disputa con policías, quienes lo persiguen, y luego de instantes él pide que lo suelten ya que acepta lo que había cometido. Fue arrestado y llevado a donde se encontraba su compañero ya detenido, el cuartel de la policía situado en la calle San Francisco del viejo San Juan. Ambos fueron encerrados en una oficina donde habían 6 rifles sin cargar y cerca de estos estaban los cartuchos. Al poco rato, se oyeron detonaciones las cuales resultaron ser en contra de los nacionalistas, quienes fueron muertos. Sobre el incidente podemos observar cómo periódicos de la época respaldan al pueblo. El Imparcial publicó una reseña donde agentes de la policía se hacían héroes y comentaron antes de la matanza, "Disparen, para que vean cómo muere un héroe". Lo propio lo hizo el periódico El País cuando desmintió las expresiones de la policía, quienes realmente asesinaron a los jóvenes y luego esperaron a que se desangraran antes de llevarlos a recibir asistencia médica. Expresiones concurrentes las expuso a la literatura el señor Juan Antonio Correger, cuando en su libro Albizu Campos y los años 30, presenta que la orden del asesinato fue dada por el coronel Cole, jefe del regimiento 65 de infantería, y que luego fue ascendido a brigadier por parte del presidente Roosevelt, y luego trasladado al territorio continental. Las últimas palabras del nacionalista Rosado fueron publicadas por el Imparcial, y solo pedía que lo dejaran morir en paz, y que no lo trataran mal. Un día después, el 24 de febrero, la policía invadió la imprenta del rotativo La Palabra y confiscaron todos los documentos. Aún así, el periódico logró publicar una edición especial relatando los hechos ocurridos. Una vez más se observó una conducta dictatorial cuando el gobernador Winship propuso la implantación de la pena de muerte. Lo propio lo hizo el jefe policial, quien catalogó el acto como uno de defensa propia, ya que los nacionalistas se trataron de armar, pero fue altamente cuestionado ya que las armas no estaban cargadas y sobre el por qué habían sido llevados a un cuarto con armas de fuego.
Uno de los peores sucesos de la historia contemporánea de Puerto Rico se da cuando el movimiento nacionalista decide difundir sus ideales a través de la isla. Es así que el 21 de marzo de 1937 se baña en sangre el pueblo de Ponce. Como resultado de esta masacre, hubo 19 muertos en la escena entre 150 y 200 heridos. Juan Antonio Correger es conocido como el poeta nacional y no es para menos. Compuso una gama de poesías, ensayos y hasta conferencias. Estableció y dirigió más de una docena de periódicos, los cuales muchos se publicaban de manera semanal. Su legado nos perdura hoy día. Ha sido catalogado como un héroe de Puerto Rico y sus obras son reconocidas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Durante su andar por la vida comenzó a desarrollar un interés especial por el amor a su patria y una pasión por el ámbito de la literatura, ya que directamente sufrió la necesidad y peor aún la persecución política. Fue encarcelado y enjuiciado, y así nunca permitió que su amor por su tierra mermara. Se destacó con diferentes escritos, siendo el más popular la poesía Boricua en la Luna, canción que hoy día es conocida por la interpretación musical que hizo Fiel a la Vega junto a Roy Brown. Su legado es para siempre y para muchos siempre seguirá siendo considerado parte de los siempre vivos. Nunca claudicó en su afán por darle voz a la belleza de su pueblo a través de la belleza literaria. Un poeta que no dudó en denunciar injusticias y que supo que había una relación entre belleza y libertad. Gracias a sus inspiraciones, muchos exiliados y otros que aún vivimos en este terruño anhelamos ver nuestra tierra crecer y poder ver cómo la libertad de expresión, asociación y pensamiento son derechos aceptados y no reprimidos por un Estado conservador, donde la base principal recae en la beneficencia personal y no en el crecimiento y desarrollo económico, espiritual e intelectual de sus habitantes. Desde la sonda del mar son besos a su orilla. Una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar. Un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volar. A Nueva York se acercaba un peón de las Marías, con la esperanza decía, del largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar, se quedó sin regresar, reventó en un
aquel cristal del llanto, como quimera en el canto. Y un Puerto Rico del sueño, y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Así le grito al villano, yo sería borincano. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el mundo. Lo invitamos a que, para evitar mayor derramamiento de sangre, nos sentemos a discutir la inmediata desocupación militar de Puerto Rico.